¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les va? Muy buenos días con todos. ¿Cómo han pasado? Buenos días. Buenos días. ¿Cómo están, chicos? Un gustazo escucharles, el saber que se encuentran muy bien, ¿no? Bien, adicional a eso, por favor, no se olviden de registrar la asistencia. ¿Sí? No nos olvidemos, por favor, de registrar la asistencia. Estamos cerca de 5 participantes y solamente una persona ha registrado la asistencia, así que por favor, no nos olvidemos, ¿no? Bien, vamos a revisar, en este caso, un proceso o una dictadura que generalmente fue la más fuerte de América del Sur, ¿no? ¿Cómo fue la dictadura chilena? Y que generalmente fue una dictadura en donde los derechos humanos de la población fueron más atacados, ¿no? Bien, en este momento les voy a compartir pantalla, por favor. Ya, muy bien. Nos vamos a ir a la página principal, por favor. Sí, me regalan un segundito. Vamos a revisar el pequeño video que tenemos aquí, ¿no? Aquí tenemos un pequeño video acerca de las dictaduras y prestamos mucha atención porque después van a dar una pequeña lección conmigo. Así que por favor, prestamos muchísima atención. Me regalen un segundito, por favor. Compartir. Fría fue el enfrentamiento ideológico entre el comunismo y el capitalismo, representado por los Estados Unidos y la Unión Soviética. Este enfrentamiento tuvo impacto incluso en América Latina, la cual estuvo marcada respecto a las necesarias transformaciones y las distintas visiones ideológicas. Se planteaban las reformas y las revoluciones con este fin. En América Latina se vivieron múltiples golpes militares en prácticamente todos los países, apoyados por Estados Unidos para no permitir que se expandan las ideas comunistas y socialistas en la región. Podríamos decir que estos golpes militares se empezaron a dar en mayor medida tras la Revolución Cubana, donde Fidel. Si me confirman, chicos, ¿pueden ver mi pantalla? Sí. Ay, ay, Ahorita, profe, está mal el internet. Buenos días, profesor. ay. Parece que nos está fallando un poquito, ¿no? Pero bueno. No, si bien es cierto, aquí podemos determinar que el personaje que generalmente estaba a cargo fue el presidente, en este caso, Salvador Allende, ¿no? Que inicialmente él fue elegido por la población en general. Sin embargo, acá él tuvo lo que es un golpe de estado por Augusto Pinochet. Y obviamente, pues, Pinochet lo dejó de cargo. Obviamente, Salvador Allende no quiso dejarlo, se suicidó y obviamente, pues, Augusto Pinochet tomó el cargo de presidente, ¿no? Si bien es cierto, logró someter a la población, logró mantener lo que es una economía, pero solamente para la élite y obviamente explotando a la población con actividades y sobre todo el tener controlada la situación para que nos llegue a implementarse lo que es el comunismo, ¿no? Ahora, el proceso chileno. ¿Me ayuda, por favor, en la lectura? El señor o la señorita. ¿Me ayuda, por favor, la señorita Vilma Pineda? ¿Estamos ahí? Sí, profe. Por favor. El proceso chileno. En Chile,
el sistema constitucional se había desarrollado por décadas. Las expectativas de cambio y la confluencia de las fuerzas políticas de izquierda en la Unión Popular la levantaron al triunfo en 1970. El socialista Salvador Allende ganó la presidencia. Allende inició un gobierno de grandes transformaciones y de reivindicación de la soberanía de Chile sobre sus recursos, que se mantuvo dentro de los límites de la Constitución. La vía chilena al socialismo era profundamente democrática. La ruptura de la legalidad vino de la derecha y del gobierno de Estados Unidos que orquestaron la oposición en 1973. Un golpe militar derrocó al presidente, quien murió defendiendo al Palacio Nacional. Se instauró una dictadura dirigida por Augusto Pinochet, cuyo largo gobierno de casi dos décadas se caracterizó por más dura represión. Excelente, señorita Díez, muchísimas gracias, ¿no? Entonces, miren, Salvador Allende, que era un líder socialista, estuvo dentro del poder. Sin embargo, con el ataque de Augusto Pinochet, a pesar de que Pinochet era el brazo derecho de Salvador Allende, lo traicionó, ¿no? Y eventualmente, pues, Salvador Allende se suicidó en el Palacio de Gobierno y en ese momento lo que es Augusto Pinochet tomó el cargo de la presidencia, ¿no? Y obviamente con el fin de que el socialismo, el comunismo, no se impongan dentro de su territorio, ¿no? Si bien es cierto, aquí podemos destacar la imagen de Augusto Pinochet, en donde estuvo a cargo del gobierno de Chile de más de dos décadas, ¿no? Si bien es cierto, ellos básicamente estaban en la cúpula militar, no permitían que nadie tome decisiones, salvo, en este caso, Augusto Pinochet. La población no podía opinar, no podía salir a protestar, porque obviamente eran reprimidos por la policía o por el ejército de aquel entonces, ¿no? Entonces, si existía alguna manifestación, si existía lo que es algún levantamiento, obviamente ellos utilizaban las armas para tratar de disuadir, perdón, lo que es a la población en general, ¿no? Y en este caso utilizaban las armas en contra de la población, ¿no? Si bien es cierto, acá Chile básicamente se estableció una dictadura muy fuerte, que todas las personas que transitaban en la calle generalmente eran requisadas, y si alguien de ellos, en este caso, pertenecía a algún partido político en contrapuesta de Augusto Pinochet, obviamente eran encarcelados, eran enjuiciados y en el peor de los casos eran asesinados, ¿no? Acá vamos a hablar un poquito acerca de las últimas dictaduras que generalmente llegó a tener América Latina, ¿no? Ahora vamos a destacar pues las dictaduras de Centroamérica. ¿Me ayuda por favor en la lectura? El señor o la señorita. La señorita Karen, por favor. Centroamérica. Los países centroamericanos habían sido desde el pasado espacio de influencia de empresas y del gobierno de Estados Unidos. La agitación social y los avances populares motivaron intervenciones más frecuentes a favor de la dictadura. Militares que atropellaron los derechos humanos, fomentaron la corrupción y favorecieron a los intereses norteamericanos. La respuesta popular fue la agitación y la acción de movimientos guerrilleros que mantuvieron largas luchas contra la dictadura. Quizá el proceso más conocido fue el Nicaragua, un país dominado por unas pocas familias, entre ellas los Somos, quienes mantuvieron una sucesión de sangrientas dictaduras. Frente a ellas se levantó el Frente Sandinista de Liberación Nacional, organizado con ejemplo del gran líder popular Augusto César Sandino. Excelente, señorita Díez, muchísimas gracias, ¿no? Si bien es cierto, aquí hablamos un poquito de Centroamérica y obviamente pues las dictaduras generalmente también se dieron, ¿no? Y obviamente aquí podemos destacar el proceso de Nicaragua, que generalmente fueron dominados por familias, y entre ellas una familia importante de aquel entonces fue los Somozas, ¿no?
y generalmente ellos practicaban dictaduras sangrientas y eventualmente empezaron a levantarse lo que son grupos o gremios en contra de las dictaduras, ¿no? Como ustedes saben, los militares, obviamente, al tener el control directo de todos los poderes, generalmente lograron sacar lo que son sus propios beneficios, ¿no? Y obviamente, pues a la población en general, realmente no tuvieron nada. Ahora, cuando se levanta directamente lo que son frentes, lo que se levantan lo que son pequeños grupos que generalmente lucharon contra las dictaduras, uno de ellos, en este caso, cabe resaltar, fue el Frente Sandinista de Liberación Nacional, ¿no? Organizada directamente por el líder popular Augusto César Sandino, que generalmente él buscaba expulsar a la dictadura del poder, el establecer lo que es un gobierno más democrático, más participativo y que obviamente tengan las mismas oportunidades dentro de la sociedad en general, ¿no? Y así de esa manera, pues tanto en América Central como América del Sur fueron apareciendo lo que son grupos o movimientos que estaban en contra de las dictaduras, ¿no? Ahora, vamos a hablar un poquito acerca directamente de las excepciones, es decir, de aquellos países que obviamente no lograron tener lo que son dictaduras dentro de su territorio, ¿no? Me ayuda, por favor, en la lectura la señorita Stephanie Farfán. ¿Estamos ahí? Sí, Lisa. Por favor, las excepciones. En América Latina, dominada por dictaduras, pocos países conservaron sus sistemas constitucionales. El caso más notable es el de es de Costa Rica, donde se generó una cultura democrática y no se produjeron golpes de Estado. En México se mantuvo el predominio de PRI, con su monopolio del poder político y control represivo del movimiento social. La estabilidad política, sin embargo, no logró un desarrollo económico equilibrado, sino más bien el mantenimiento de la pobreza y la concentración de la riqueza. En Colombia, el acuerdo de alternancia en el poder de conservadores y liberales, mentalizado por Alberto Lleras, mantuvo el poder oligárquico, excluyó de la participación a otros sectores y provocó el crecimiento de movimientos guerrilleros en Venezuela. Luego de la dictadura, se instauró un régimen constitucional dominado por dos partidos que usufructuaron la gran riqueza petrolera del país. Excelente, señorita Díez, muchísimas gracias, ¿no? Muy bien, las excepciones, ¿no? Como ustedes saben, directamente hablamos de los países que no lograron tener lo que es una dictadura como tal dentro de su territorio, ¿no? Como fue el caso de México, que generalmente mantuvo lo que es el dominio por parte de un partido político conocido como el PRI, ¿no? También hablamos directamente que en Colombia lograron tener un acuerdo tanto los conservadores como liberales para mantener lo que es un control acerca de las políticas económicas, sociales, culturales y que obviamente estaban dentro del sector. Lo que cabe mencionar acá es que dio paso para el crecimiento o el nacimiento de los movimientos guerrilleros, ¿no? Que obviamente era un movimiento que le hacía frente pues a las dictaduras. Y eventualmente también existieron movimientos tanto en Colombia, en Ecuador, Perú, Bolivia, Venezuela, que generalmente buscaron pues sacar a los militares del poder y establecer lo que es un gobierno más propio, en donde toda la población pueda participar, ¿no? Ahora, vamos a revisar el video. Ahora sí parece que ya tenemos un poquito de señal, por favor. Muy bien. Sí, ¿me prestan atención? Sí, por favor, prestamos atención a la pantalla. Excelente. Y el capitalismo, representado por los Estados Unidos y la Unión Soviética. Este enfrentamiento tuvo impacto incluso en América Latina, la cual estuvo marcada respecto a las necesidades de transformaciones y las distintas visiones ideológicas. Se planteaban las reformas y las revoluciones con este fin.
En América Latina se vivieron múltiples golpes militares en prácticamente todos los países, apoyado por Estados Unidos para no permitir que se expandan las ideas comunistas y socialistas en la región. Podríamos decir que estos golpes militares se empezaron a dar en mayor medida tras la Revolución Cubana, donde Fidel y Raúl Castro derrocan la dictadura de Batista e imponen la ideología socialista en ese país. Estados Unidos no tardó en oponerse y estableció un bloqueo económico a Cuba. Esta termina refugiándose en la órbita soviética. Ante la amenaza de una subversión comunista promovida desde Moscú, los planes de seguridad geoestratégica de Washington dejaron su huella en la institución y procesos en la región. Como inestabilidad, lucha guerrilleras, golpes de estados y dictaduras militares. Por una parte, en Centroamérica, Estados Unidos frena militarmente a cualquiera que llegue al poder y que esté identificado con el socialismo. Interviene en República Dominicana en 1965, en El Salvador en 1980 y en Nicaragua en 1981. Por otra parte, en la década de los 60 diseñaron la política de intervención directa a través de la Alianza para el Progreso y la difusión de la doctrina de seguridad nacional. Simultáneamente se crea la Escuela de las Américas destinada a adoctrinar militares latinoamericanos con la doctrina de seguridad nacional. Esta última es de vital importancia ya que prácticamente la totalidad de los militares que estuvieron a la cabeza en estos golpes de Estado pasaron por esta institución, sirviéndole la base ideológica y el haber recibido entrenamiento en mecanismos de represión, desaparición, tortura y espionaje. Bajo el influjo de la doctrina de seguridad nacional se comenzó a observar una cierta coherencia ideológica entre las fuerzas armadas de distintos países de América Latina que abogaba por la destrucción del comunismo para la protección de la propia nación. En este sentido, las dictaduras latinoamericanas son una de las formas particulares que tomó la Guerra Fría en el continente americano. A continuación vamos a hablar de algunos de los dictadores más importantes en Latinoamérica. Del primero que vamos a hablar va a ser de Jorge Rafael Videla, quien gobernó Argentina en 1976 y 1983. Fue un ex militar argentino entre 1976 y 1981, primer presidente del factor de la dictadura autodenominada Proceso de Reorganización Nacional, iniciada con el golpe de Estado del 24 de marzo de 1976. La muerte de Juan Domingo Perón en 1974 dejó el terreno abandonado para que Argentina perdiera su curso político y económico. Entre peronistas había fracturas y un segmento de las Fuerzas Armadas aprobaba el revuelo presidencial de Isabelita, como se le conocía a María Estela Martínez, la viuda de Perón. Varias veces la exhortaron a que renunciara, pero ella se atornilló a la legalidad de su mandato como presidenta de Argentina. Con los ánimos caldeados, el 24 de marzo de 1976, las fuerzas militares de Argentina se tomaron el poder. Un golpe de Estado encabezado por el general Jorge Rafael Videla. La junta militar era pertinente, eliminando a todos aquellos individuos y colectivos que fueran traidores al régimen. No necesariamente tenían que ser guerrilleros marxistas leninistas, cualquier de izquierda con un pensamiento político comunista era perseguido. Así murieron sindicalistas, políticos, artistas, intelectuales, poetas, entre muchos. También se creó la formación de la Alianza Anticomunista Argentina. Este era un grupo paramilitar de ultraderecha, el cual cometió un gran número de secuestros, asesinatos y desapariciones en la década del 70. Se estima 30.000 desapariciones durante la última dictadura. A continuación hablaremos de Alfredo Stroessner, quien gobernó Paraguay entre 1954 y 1989. Esta fue la dictadura más larga de América del Sur. Stroessner se mantuvo al poder mediante un fuerte aparato represivo y un elaborado sistema de corrupción. Stroessner llegó al poder tras un par de décadas convulsivas para Paraguay.
En la primera mitad de la década de los 30 tuvieron un enfrentamiento bélico contra Bolivia, llamado la Guerra de los Chacos. Y 12 años más tarde estalló una guerra civil. Los partidos de izquierda se levantaron contra el gobierno de derecha y con indicios dictatoriales de Ingenio Morinigo, solo duró un par de meses. Dejó cerca de 30.000 muertos. Un año después de la guerra, el país vivió un golpe de Estado que desencadenó una oleada de presidentes y levantamientos militares que no paró hasta el golpe de Alfredo Stroessner en 1954. Llegó de una manera fraudulenta al poder y basó su régimen en un discurso de identidad paraguayo, reforzando con un duro discurso anticomunista. Puso en marcha un amplio operativo aparato represivo para controlar la disidencia política y limitó la libertad de prensa. Su gobierno contaba con redes fieles que espiaban y denunciaban cualquier indicio de actividad opositora. Se calcula que hubieron cerca de 20.000 víctimas de violaciones a derechos humanos y otras 107.000 víctimas indirectas, en su mayoría por detenciones arbitrarias. Finalmente, este gobierno fue derrocado por otro golpe de Estado. Ahora hablaremos de Juan María Bordaberry. Ejerció como presidente constitucional entre 1972 y 1973 y como dictador entre 1973 y 1976. Las razones del por qué se produjo el golpe militar en Uruguay se pueden analizar desde distintos puntos de vista. El primero podría ser que fue a consecuencia del operar del terrorismo del Movimiento de Liberación Nacional, Tupamaros. Desde otro punto de vista, queda la idea de que la dictadura se instaló en Uruguay para imponer el modelo neoliberal en la economía, la cual sufría de forma constante desde el final de la Guerra de Corea en 1953. Bordaberry presidió el golpe de Estado el 27 de junio de 1973. Disolvió el Parlamento, al que sustituyó por un Consejo de Estado designado por el Poder Ejecutivo. Disolvió las organizaciones sociales, los partidos políticos y suprimió las libertades civiles. Y los militares comenzaron a entonces ocupar cargos de responsabilidad en el gobierno en lo que se denominó el proceso cívico-militar. El presidente es un confeso admirador de las dictaduras de derecha europeas y no esconde su admiración por el fascismo. Las fuerzas militares inician una ofensiva contra los grupos guerrilleros tupamaros que operan en el país. La represión alcanza a organizaciones políticas y activistas de izquierda que nada tienen que ver con la lucha armada. Además, se logró la coordinación con fuerzas represivas de Argentina, Paraguay y Uruguay. A pesar de que su gobierno terminara en 1976, la dictadura continuó con el poder hasta 1985. En 1964 se derroca el gobierno democrático de João y se instauró una dictadura militar encabezada por Humberto Castelo Branco. Esta dictadura se caracterizó por tener a varios líderes. En 1967 el régimen se autoinstitucionalizó aprobando una constitución civil, en la que el presidente no es elegido por voto popular sino designado por cámaras de Congreso. La supremacía militar entró finalmente en crisis debido a la inflación crónica y el fin de otros regímenes de países vecinos. Los líderes de esta dictadura fueron, entre 1964 y 1967, general Humberto Castelo Branco, entre 1967 y 1969, Artur da Costa e Silva, 1969-1974, Emilio Garrazo Tuzu Medici, entre 1974 y 1979, Ernesto Gessé, entre 1979 y 1985, João Figueiredo. Salvador Allende asumió en 1970 como presidente de Chile. Su gobierno, de marcado carácter reformista, se caracterizó por una creciente polarización política en la sociedad y una
y una dura crisis económica que desembocó en una fuerte convulsión social. El gobierno de Estados Unidos, dirigido por el presidente Richard Nixon y su secretario de Estado Henry Kissinger, influyeron decisivamente en el grupo opositor Allende, financiando y apoyando activamente la realización de un golpe de Estado, ya que ésta era socialista. Dentro de estas acciones se encuentra el asesinato del general René Schneider y el tanquetazo, una sublevación militar el 29 de junio de 1973. Tras el tanquetazo, grupos dentro de la Armada de Chile planearon derrocar al gobierno, al que posteriormente se sumaron los altos mandos de la Fuerza Aérea y grupos de carabineros. Días antes de la fecha planificada para la acción militar, se sumó Augusto Pinochet, comandante en jefe del ejército. El golpe de Estado marcó el fin del gobierno de la Unidad Popular, que fue seguida por el establecimiento de una junta militar liderada por Pinochet. Chile, que hasta ese entonces se mantenía como una de las democracias más estables de América Latina, entró en una dictadura militar que se extendió hasta 1990. Durante este periodo fueron cometidas sistemáticas violaciones a los derechos humanos, se limitó la libertad de expresión y se suprimieron los partidos políticos. El Congreso Nacional fue disuelto. Durante las dictaduras se crearon una serie de organismos vinculados con las Fuerzas Armadas. Participaron en la persecución de los militares de izquierda. Un ejemplo es la DINA, creada en 1974 en Chile y bajo la cual se logró una coordinación con los servicios de inteligencia militar de Argentina, Uruguay, Brasil y Paraguay. La DINA tenía facultades para detener, torturar, extraer información bajo apremios y confinar personas en sus centros operativos durante los estados de excepción. Como estos estados duraron casi toda la dictadura militar, la DINA tuvo estas facultades durante prácticamente toda su existencia. Excelente, muy bien hasta ahí. Si bien es cierto, pues, nosotros logramos determinar, ¿no?, que utilizaron diferentes formas de tortura a la población en general, ¿no?, y especialmente los movimientos que estaban en contra de su postura política eran, pues, obviamente asesinados, ¿no? Aquí también logramos mencionar la creación de los movimientos subversivos que generalmente fueron apareciendo para eliminar lo que son las dictaduras, ¿no? Y como ustedes saben, directamente en nuestro territorio, el general Guillermo Rodríguez Lara estuvo a cargo en representación de las dictaduras militares, ¿no? Obviamente tuvieron que pasar algunos años, algunos enfrentamientos para que la democracia particularmente volviera y se estableciera directamente hasta el día de hoy, ¿no? Con nosotros directamente se menciona que la política, en este caso democrática, se estableció con la llegada al poder de Jaime Roldós Aguilera, ¿no? Hasta el día de hoy. Y obviamente nosotros tenemos un gobierno democrático y sobre todo elegimos a nuestros representantes cada 4 años, ¿no? Pero en fin, es una forma de participación de la población en dar lo que es un conocimiento y obviamente el voto para representar directamente a las autoridades, ¿no? Bien, chicos, ¿alguna duda, alguna inquietud hasta ahí, por favor? No, profe. Excelente, muy... Ahora, ¿qué vamos a hacer? Bien, quiero que por favor, de todas las dictaduras que nosotros hemos revisado, van a realizar un pequeño resumen con imágenes, con gráficos, y van a pegar directamente en el portafolio, ¿no? Van a hacer una pequeña hojita nada más y lo van a pegar, ¿sí? Para que en este caso pueda adjuntarse en el portafolio y obviamente cuando lo entreguen, pues, directamente a ser calificado, ¿no? Sí. Bien, chicos, no se olviden, por favor, de seguir trabajando la plataforma, el portafolio, tener las pensiones al día, tener la documentación al día, para que no tengan contratiempos en el siguiente nivel, ¿no? De mi parte, chicos, pasen un bonito día, se cuidan mucho, Dios me los bendiga siempre, nos vemos el próximo domingo, cuídense mucho. Chao.